Bienvenidos a este primer tiempo informativo de este año 2012. Estamos a martes 3 de enero y son varias las noticias que les tenemos en la portada inicial. Comenzamos hablando de que ha sido detenido un individuo en San Roque por un presunto delito de lesiones y amenazas graves con arma blanca, así como por daños a la propiedad. Los hechos ocurrieron al recibirse en la central de policía varias llamadas telefónicas alertando a los agentes que un hombre estaba amenazando a los vecinos. Posteriormente se pudo comprobar que dicho individuo había llegado a agredir a algunas personas, incluso produciendo heridas de poca consideración a un ciudadano, además de haber pinchado las ruedas de varios vehículos. Y aún quedan diversas actividades organizadas por la Delegación de Fiestas por disfrutar en el municipio de San Roque. Así, la fiesta infantil de Navidad y Reyes se realizará en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque mañana, miércoles 4 de enero, a partir de las 11 horas. Respecto a la jornada de víspera de la fiesta de Reyes, se comenzará a las 11 horas con una recepción a sus majestades los Reyes Magos en el Ayuntamiento, pero los Reyes estarán también en todas y cada una de las barriadas. Finalmente, la cabalgata de Reyes se desarrollará en San Roque Casco a partir de las 19 horas del 5 de enero. Además de la programación organizada desde el Ayuntamiento, las distintas comisiones de fiestas y colectivos ciudadanos de las barriadas han elaborado un completo listado de actividades. Y como si nos hubiese tocado la lotería, es un programa que la redacción del espacio 75 Minutos de Canal Sur, en colaboración con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque, ha realizado en diferentes puntos del municipio. La grabación de este programa tuvo lugar el pasado día 29 de diciembre durante toda la jornada y en diferentes puntos del municipio. En este sentido, los ciudadanos de los municipios protagonistas de la grabación se sienten satisfechos, como si les hubiese tocado la lotería. Satisfechos de poder contar con diferentes fuentes de ingresos, cada uno de ellos por un motivo diferente. Por ejemplo, en el caso de San Roque, por el hecho de tener una urbanización de lujo como es Sotogrande. Y este fin de año Canal San Roque les ha ofrecido el mensaje del alcalde para el 2012, en el que ha pedido que todos remen en la misma dirección en pro del municipio. Aunque ha destacado que el 2011 ha sido un año negativo en general, también piensa que en él se han sembrado los frutos para que este año, el 2012, se pueda ver el final de la crisis y la recuperación de la economía, con la generación de empleo, que es la principal preocupación del equipo de gobierno. Con motivo también del ocaso de este año, Canal San Roque Televisión preparó, como es costumbre, un resumen que contiene los titulares de nuestro informativo de todo el año 2011 y que fue emitido nada más comenzar el 2012 en la medianoche del sábado al domingo y que se estuvo reponiendo a lo largo de los días siguientes. Hablamos también del alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Bois, que hizo entrega este pasado viernes a Cáritas San Roque de todos los presentes que han llegado estos días por parte de las diferentes empresas. El primer edil contribuye así a paliar en parte las necesidades de tantas familias para que Cáritas los distribuya de la mejor y más equitativa manera posible. Y finalizamos hablándoles del nuevo Museo de San Roque. Va a ser inaugurado mañana, miércoles 4 de enero, tras los últimos preparativos realizados en su sede en la calle San Felipe. Esta buena noticia para los amantes de la cultura ha sido dada a conocer este pasado viernes por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Bois, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchina. En la inauguración se prevé la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griña. Estas son las noticias iniciales de este tiempo informativo. De todas maneras, pueden ustedes visitar nuestras dos páginas en internet para mantenerse aún más informados. www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com.